Hola, gente de la comunidad de hispano. Les damos la bienvenida a la van número 77. Ya, bueno, cada vez más cerca la número 100. Y en esta ocasión, pues tenemos un ponente que repite van, bueno, Hernán García, con los datos que ven ahí, tanto de su cuenta Twitter como el blog también. Y bueno, ya habíamos tenido anteriormente a Hernán. Pero con un tema algo distinto de BDD, Behavior Driven Development, y en el cual vimos pues una comparación de algunos frameworks que hay para la plataforma .NET. Y bueno, está publicada, si la quieren ver luego, en el histórico de Vans en el portal de la comunidad. Allí pueden consultarlo. Pero pues de un tiempo para acá lo hemos visto, quienes le seguimos el rastro a Hernán García, cómo ha ido cambiando o mejor especializándose en este tema de Node.js en español. Y bueno, pues lo hemos visto como ahora ya es un especialista reconocido en el tema y por supuesto queremos aprovechar pues lo que ha descubierto, aprendido con Node.js. Y bueno, para eso lo hemos traído hoy. Recuerden que pueden entonces participar a lo largo de la van. Seguramente Hernán va a estar muy interesado en nuestros comentarios, preguntas, inquietudes, opiniones y bueno, podemos participar. Entonces también no quiero arrancar sin antes mostrarles los patrocinadores que tenemos para la van de hoy. Tenemos entonces a Aprecio, Really, nuestros más fieles patrocinadores con eBooks, JetBrains también, con el producto que amamos mucho en .NET, que es ReSharper, ¿cierto? Además de otros, por supuesto. Y Pluralsight, que es nuestro más reciente patrocinador, con screencast pues, de altísima calidad para la plataforma .NET. Entonces, dejo otra vez aquí en la portada y le damos entonces la bienvenida a Hernán. Hola, Hernán. Gracias, hola a todos. Hoy vamos a tratar de pegarle las primeras miradas a Node.js. Como Jorge dijo, hace unos 6-7 meses empecé a trabajar en serio en Node. Estuve mirando Node antes de eso, pero en la nueva empresa en la que estoy trabajando decidimos ir 100% con Node. Son los últimos 6-7 meses me dediqué 100% a Node. La idea es de Node, qué es y cómo instalarlo, pero lo primero que quería pensar es qué es Node. Cuando estaba preparando esta presentación, digo, ok, ¿qué es Node? ¿Por qué la gente está hablando tanto de Node? ¿Es solo porque es JavaScript en el servidor y porque estamos, los que somos web developers, están usados a usar JavaScript en el cliente, que vemos la oportunidad de usar un solo lenguaje a través de diferentes capas de la aplicación? Si eso es lo que nos llama de Node, la verdad que hay otras alternativas. Quizás inclusive mismo en .NET, si se recuerdan, desde 1.0 tenemos JScript, que podemos escribir JavaScript en el servidor perfectamente. Entonces digo, Node tiene que ser algo más que nos pone tan entusiasmados. Y una de las razones es la velocidad que tiene Node. Es muy gracioso porque lo que hace Node es single thread pull request. O sea, cada vez que ustedes hacen un hit en un proceso de Node, tenemos solo un thread. Pero no bloquea. La idea es que cada vez que van a disco, van a un recurso externo, o accesan la base de datos, cualquier cosa que en una aplicación normal bloquearía y que uno ganaría velocidad haciendo multithreading, en el caso de Node usamos lo que se llaman callback. So, lo disparamos un evento y esperamos que venga un evento. Esto es muy importante tener en cuenta porque cambia el modelo de programación de Node y hace algunos de los problemas que Node puede traer si uno piensa tradicionalmente en la manera que programamos aplicaciones. Aparte de eso, con eso en mente, veamos qué es realmente Node. Node es un runtime que está escrito en C y C++, tiene bindings con el sistema operativo y con la engine V8, que es el engine de Chrome de Google, para ejecutar JavaScript.
En el caso de este ejemplo que tenemos aquí, es un poquito viejo, está cambiando esto en la versión 0.5, pero en la versión estable actual, que es 0.4, que corre en Linux Systems, este es el esquema en que Node está programado. Tenemos V8, tenemos lib.io y libed, que son librerías a bajo nivel de Linux. Tenemos los Node bindings, forSocket, HTTP, etcétera, todo eso escrito en C y C++, y luego tenemos la Node Standard Library, que está escrito en JavaScript. Y cuando nosotros escribimos Node, como dije anteriormente, vamos a escribir 98% de nuestro código, 99% de nuestro código en JavaScript. La única razón por ir a C y C++, en el caso de que quieran crear extensiones nativas para la Node, pero es un caso muy, muy raro que solo se puede dar en extremas circunstancias. ¿Cómo traer Node? Si estamos en un Linux system, la mejor forma es agarrar el código y compilarlo. Toma su tiempo, así que no se apuren. La otra manera es usando env. Env es un módulo de Node que ayuda a instalar Node. Es un poco el huevo y la gallina, pero es parecido a NPM, sorry, NVM en Ruby. So, la idea de N es de que uno puede manejar diferentes versiones de Node en el mismo sistema. En Windows, hasta hace muy poco, la única forma de correrlo era adentro de SigWim. Era bastante lento. Había algunos precompilados con SigWim, o tenías que instalar SigWim, bajar Node, compilar Node y rezar. Desde la versión 0.5.1 salió el primer ejecutable nativo para Windows. Es muy limitado. No tiene soporte para todo. Esta semana salió 0.5.3, que agrega soporte para algunas cosas más. Microsoft está ayudando en esta transición. Hace poco anunciaron que están dedicando recursos de persona y de dinero para ayudar a la migración de Node para correr en Microsoft, que es algo bastante interesante. Una de las use cases sería para utilizarlo, por ejemplo, en Azure. Se espera tener soporte completo y nativo para Windows en la versión 0.6.0. Muy interesante notar que la comunidad de Node es un poco diferente a otras comunidades alternativas, como podría ser Ruby, en el sentido de que están muy interesados en tener Node corriendo en Windows. El creador de Node, Ryan Dahl, es uno de los principales proponentes de tener Node corriendo en Windows. Ok, so hablé de callbacks. ¿Qué son estos callbacks? Vamos a ver un poquito aquí. ¿Perdón? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta antes Por de favor. pasar? Bueno, comentabas de que por un lado la comunidad de Node está bastante interesada en que corra en Windows. Y pues como opinión personal, ¿cuál es en este caso el interés de Microsoft en este caso para Node? Yo no puedo hablar por Microsoft, la verdad que no lo sé, pero uno de los casos de uso que yo veo es, por ejemplo, en Azure o en Cloud. Node es particularmente suitable por ese tipo de aplicaciones, en el sentido de que tenés extrema velocidad. Es muy bueno para crear servidores de tipo REST, o en todo lo que es Socket.io. Tiene soporte nativo para sockets, cosas de la edad. Si vos querés integrar diferentes web services, por ejemplo, Node es una excelente opción. Y estamos viendo en Microsoft que están moviéndose hacia JavaScript más y más. Inclusive esa presentación que fue tan controversial para Windows 8, si no me equivoco, en donde parte de la UI se iba a escribir en JavaScript. So, no puedo hablar por Microsoft, no tengo conocimiento interno de por qué ellos decidieron ayudar, pero están ayudando y es algo bastante bueno. Quizás aprendieron por ignorar a Ruby, no sé, sinceramente eso ya es mi opinión, pero es muy interesante.
Bien, gracias. Por ejemplo, una de las cuestiones con callbacks. Esto es un ejemplo de. Esto es un programa muy sencillo que no hace nada, pero es para ilustrar un poco cómo callbacks trabajan en JavaScript, especialmente en Node en JavaScript, pero qué tener en cuenta cuando uno escribe este tipo de programas y cómo cambiar nuestra mentalidad. En este caso, yo quiero imprimir algo en la pantalla. Entonces llamo a una función que va a imprimir data en la pantalla, que la agarra a través de otro método. Ese método es responsable de agarrar la data por la base de datos, devolverla. Y la conexión a la base de datos, en este momento no estoy conectando a ninguna base de datos en serio, estoy solo haciendo un fake, es asíncrono. So, acepta un callback, que es esta función que vemos aquí, esta función anónima. Entonces, esta sería quizás la primera implementación que una persona que no está acostumbrada a trabajar con asíncrono haría. So, hace el llamado, aquí pasa el callback, lo asigna a una variable local de get and process data y la revuelve. Hagamos de cuenta que aquí estaría procesando la data. ¿Okay? Y esto, aunque parezca, quizás algunos de ustedes están viendo el problema, pero he visto hacer esto muchas veces. Voy a correr ese script con Node y vemos que tenemos Node. Eso no nos dimos ninguna data. Y no le está acá. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estamos en la base de datos es ejecutada después. Vamos a mostrar. Aquí puse algunos console logs para ver el sentido en que esto se ejecuta. Llamamos printSecretData. Nuevamente llamamos el getAndProcessData. Vamos a primero imprimir que entramos en traer un poco de la data. Después la vamos a pasar para el llamador. Y finalmente la vamos a imprimir. Esto es lo que nosotros esperamos que pase, ¿correcto? Pero en realidad, si vemos bien, 3 se ejecuta primero antes que 2. Lo que pasa es que vamos a este callback, que esto se ejecuta en forma asíncrona. Esto va a pasar después de que en la primera tramo de ejecución fue a través del loop. Este next tick significa el próximo llamado al loop. Y esto sería lo que uno haría en Node.js para hacerlo funcionar. Pasas otro callback. Este es un ejemplo muy muy naive. Pero pasamos un callback también a get and process data. Entonces get and process data llama a la base de datos. Una vez que tiene la data, la procesa y se la pasa al callback que le pasamos. Y finalmente tenemos la data procesada. Como ustedes pueden notar por este simple, almost tonto example, estos pasos de callbacks de un lado al otro pueden transformarse en verdaderos spaghetti code. Y esa es una de las cosas que uno debe tener mucho cuidado cuando va con Node. Acabo de nombrar algo que ahora me estoy dando cuenta que no lo escribí aquí, que es el loop. So, cuando Node empieza, crea un loop de eventos y está siempre escuchando por el próximo evento suscripto en ese loop. So, va loopeando y cada vez que hay un evento y que el evento responde, ejecuta los callbacks de ese evento. Eso es muy importante porque es como Node trabaja todo el tiempo. ¿Okay? So, llamamos, va a la primera vuelta, da una segunda vuelta, se fija si alguno de los callbacks que están registrados, alguno de los eventos que tienen callback fueron llamados y sigue dándole, sigue dándole, sigue dando. Nunca para.
Este es un ejemplo un poco más sencillo que ustedes pueden ver en la página de Node.js.org de cómo crear un servidor de HTTP. Lo mismo que antes, tienen este callback in there, que es una función anónima que recibe dos objetos, request and response, y va a hacer response en hola.net. Esto es sencillo, uno lo ve así, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si esto es un ejemplo más realista, más real? Vamos a verlo en el editor que se ve un poco mejor. No, no esto. Ok. Aquí estamos. Ok. Esto es un ejemplo un poco más realístico. Queremos traer algo de la base de datos. Y acá no estoy ni siquiera mirando para chequear que la data esté en cache o nada. Cuando hago eso se va a complicar aún más. Pero llamamos al servidor, pasamos un callback, conectamos con la base de datos, que también recibe un callback. Tenemos que chequear por error. Si no hay ningún error, después llamamos a la colección. Esto es MongoDB. Y lo mismo, cuando llamamos a esa colección, pasamos otro callback, chequeamos por error, si no hay error, llamamos finalmente, hacemos la búsqueda y imprimimos los resultados. Si ejecuto esto, este es el primer ejemplo, el segundo ejemplo. Ah, no tengo macarrones. Entonces esto, lo que decíamos, que se convierte realmente, se pone realmente imposible después de un par de nesting. Lo que uno puede hacer es evitar pasar anonymous function all the time. Y una de las maneras de evitar pasar anonymous function todo el tiempo es creando funciones con nombre. Que es lo que uno tendría que hacer de cualquier manera, porque si no el código se complete imposible de mantener. En este caso, hacemos lo mismo, tenemos el servidor, llamamos a la base de datos, tenemos una función que recibe un error y la base de datos, y después tenemos dos funciones, una que maneja el error y una que hace las sesiones. En la segunda que hace las sesiones, llamamos a la colección y pasamos lo mismo que antes. Pero al separar esos anonymous functions en named functions o funciones con nombre, no solo mejoramos el mantenimiento del código, sino que también los errores que vamos a tener en Node. Node es particularmente malo a este momento en stack traces. Eso está mejorado también para 0.6. En este momento los stack traces son todos bastante crípticos.
Voy a volver al ejemplo de Mongo después de que terminemos el. No están dando Mongo para mostrarles cómo leer de Mongo. Otra manera de mejorar la escritura de código en Node es usando librerías de control de flujo. En lugar de pasar callbacks a otras funciones y esas funciones recibir a su vez another callback, está esta moda de tener librerías de control de flujo. Que no estoy particularmente a favor de ellas. En el sentido de que esconden la naturaleza de Node. Algunas de ellas re necesitan reescribir el código, otras cambian la naturaleza de Node y puede morderte a un programador que no es suficientemente experto en lo que está haciendo. Pero en algunos casos, cuando el nesting se convierte en más de tres niveles, si no lo puedes solucionar de otra manera, son una opción para tener en cuenta. Especialmente hay una llamada Node Fibers que es muy linda, es muy buena. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Estoy yendo muy rápido. ¿Hay algo que ustedes esperan ver sobre alguno de estos temas que no estoy tocando? Por favor, no duden en preguntar. Cuando vimos el código, ¿sí? Ustedes ven, habrán visto en el código anterior este require. Un top. Eso viene, es una implementación de CommonJS. No implementa alguna de las características de CommonJS. CommonJS es un esfuerzo para tener un estándar en modularización de librerías de JavaScript. Hay varias implementaciones, no es una de ellas, pero solo implementa un subset de esos estándares. Lo que implementa Node hasta el momento es módulos, la versión 1.0 de módulos, en la idea de promesas. De promesas es está relacionado con esta idea de ejecución diferida y tiene hooks para unit testing. Por ejemplo, implementa assertions. Lo más importante es casi, diría que es entender la idea de módulos, sobre todo en el sentido de que cada vez que ustedes quieran traer una librería para implementar en el código que están usando, van a importar un módulo. O cuando ustedes escriban su propio código para organizarlo, tienen que tener la idea de módulos para armar el código. Entonces, lo que decía es esta idea de la keyword require. Require lo que hace es importa un archivo de JavaScript, como este que tenemos aquí, dentro un objeto y utiliza todo lo que nosotros estamos exportando como la API del módulo. En este caso estoy haciendo require logger y lo asigno a una variable logger y luego esa variable logger tiene este método info disponible para nosotros. Logger es un módulo en este caso y estamos exportando el método info dentro de la API. Entonces podemos ver qué pasa si llamo a esto. Obviamente lo que hace logger es muy simple. En este caso está solo haciendo un console log con el día y la string que le estamos pasando. Sería high. Y lo haría 10 veces, creo. Ahora, módulos nos da otra cosa más que no existe en JavaScript, necesariamente, que es la idea de funciones privadas. Entonces,
por ejemplo, en este módulo, en este archivo, estoy exportando info, pero también tengo esta función llamada privada, que la puedo consumir desde info. O sea, vamos a ver qué pasa si llamo un logger. Obviamente ustedes ya se imaginan lo que pasa. Tengo un error, porque info es el método sobre privado, es privado al módulo. Cuando no lo estoy exportando, entonces no lo veo. Vamos a ver. Acá tengo otro. Lo que, por ejemplo, una de las cosas que hice es en el ejemplo anterior, que teníamos estos callbacks y luego hicimos estos métodos en el mismo archivo donde estamos creando el servidor. Obviamente eso no es muy bueno. Lo que uno, el next step, el próximo paso para mejorar ese código es crear un módulo que representa nuestro Data Access Layer. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy creando un módulo, DAL, que representa mi Data Access Layer y expongo solamente Get Sessions. Si vemos aquí, este módulo tiene una dependencia a otro módulo. Exporta Get Session internamente lo mismo que antes. Ahora estoy viendo que en realidad Handle Error no debería estar acá porque no tiene nada que ver con el concepto de base de datos. Pero hagan de cuenta que no vieron eso. Y sigamos. ¿Okay? Para crear módulos hay diferentes patterns. Esta forma que está acá es sobre esta forma que está aquí es el más simple de todos y lo van a ver en muchos lados, pero no siempre es el más adecuado. Entonces tenemos una idea del constructor pattern. Los nombres se los estoy dando yo porque no están definidos realmente en ningún lado, pero esta es una manera de crear un módulo donde exponemos el método formatter como un método de construcción en JavaScript. Vamos a probar qué pasa. Voy a ir a Node. Node tiene un repo. Te pega un Node y tiene acceso al repo directamente. So, vamos a hacer para. Constructor y usamos el nombre del archivo que no tiene necesariamente que tener ningún nombre especial, simplemente tiene un archivo válido. Pero si yo veo que es f, me dice que f es una función y el nombre de la función es format, ¿no? Ahí tengo, y ahora f es una instancia que tiene una ID que es undefined porque no se la pasé. Pero, ¿qué método tengo? Tengo un método capitalize. Me resuelve al .NET hispano. Otro pattern es la idea de tener un factory method. Entonces, en lugar de tener que escribir require, como dice aquí, require el nombre del file y el nombre de la del constructor que queremos exportar, uno podría querer hacer algo así como var g. Y ahora directamente tengo un G. Instalar eso. Hola, mundo. Esto es un poco más sencillo de utilizar, especialmente para este tipo de módulos.
pero cada uno tiene su uso en diferentes casos, diferentes lugares. El último es un autofactory. Autofactory es una forma, en lugar de tener que hacer esto, que estoy haciendo aquí, donde paso, en donde ejecuto la función que recibo, puedo directamente llamar. También lo van a ver muchos los que tengan experiencia con jQuery, probablemente vieron esto. Entonces, H directamente ya. Ya tengo una nueva instancia. Está pasando es que cuando lo importo, se ejecuta la función que me revuelve un nuevo formato ID. Después hay otro más, que este es el que habíamos visto primero con client, inclusive con simple data. Este es el static, y este lo van a ver un montón, pero static es un poco peligroso si no entienden lo que está pasando. Obviamente el módulo es estático. Vamos a ver qué pasa. Hago require. Okay, so voy a hacer capitalize y vamos a llamar que es que quedó en su string. En su string tenemos me. So ahora voy a crear a different one. Correcto. Pero si vamos a tu stream, vemos me. Esto es extremadamente peligroso. Hay muchos módulos que van a encontrar a través del paquete de repositorios de Node que son estáticos. Entonces es muy importante importar los módulos y tratar de fijarse si son estáticos o no, porque pueden, inclusive bases de datos, puede tener consecuencias serias. ¿Alguna pregunta sobre paquetes? Hacemos un repaso. Nos da los mecanismos para crear código reusable sin afectar el scope global. La idea es que podamos exponer estos métodos sin que quede estos objetos y métodos sin que estén colgando del global scope. Sin tener que andar haciendo cosas raras como crear un namespace, una función que funciona como un namespace y después poniendo cosas dentro de la función como hacemos en el browser. Si hacemos en el browser sin usar módulos, cada vez que queremos asegurar que nuestras funciones no van a tener clash con otra librería, necesitamos crear un namespace, que es una función, un objeto que funciona como namespace, encapsula esas funciones. La idea de módulos es directamente el módulo automáticamente crea su propio namespace cuando lo importamos. So, require, nuevamente, es la función que es gratuita, lo tenemos gratuita en Node, usada para el cargador de módulos. Cuando llamamos, va a resolver el módulo e importar el módulo que corresponde. Y export es un objeto usado para exponer la API adentro del módulo. Como mostré antes, podemos crear la idea de scope privado con los módulos, que es muy interesante. La resolución de módulos, cómo Node sabe dónde buscar require, tiene diferentes lugares donde los módulos son buscados y ustedes pueden ver cuáles son los paths registrados usando require path y pueden ver de dónde está cargando un módulo en particular usando require resolve. La idea es que va a ir en el proyecto local primero, luego va a ir a nivel global, en diferentes niveles, y esto varía de acuerdo con las diferentes versiones de Node en NPM que están usando. Pero lo mejor que pueden hacer si tienen dudas dónde está buscando es ir a require. Estoy tocando las teclas que no corresponden.
Es ir a require. Oh, okay. So go undo require path. Inside node. Esto es lo que yo tengo registrado en este momento. La node models, node library, y luego dentro de node home, Erman, local node, leave node. If I tengo duda donde, por ejemplo, tengo registrado, I don't know, underscore, la librería. En este caso, en mi computadora en este momento es local al proyecto en el que estamos, al .NET, node modules, underscore, underscore. Manejo de paquetes. So, todos esos paquetes, todos esos módulos que tenemos, obviamente, por ejemplo, si queremos conectar con base de datos, si queremos procesar CSV files, Twitter, etcétera, etcétera. Hay miles, y no estoy exagerando, hay miles de paquetes en NPM. Probablemente cualquier cosa que ustedes quieran hacer, hay un par de paquetes con NPM. Lo más difícil en este momento en Node es tratar de figurar de entender cuál es el paquete más importante o el paquete que tiene mayor uso en la comunidad. Un año atrás, un año y medio atrás, había más de un Package Management Tool. Hoy es NPM el de facto. Para ver los paquetes disponibles hay varias formas. Una de las mejores quizás es ir directamente al sitio de NPM. Y buscar por algo. ¿Qué podemos buscar? I don't know. CouchDB. Sí, esto es solo para CouchDB, tenemos todos estos paquetes. ¿Qué es otra cosa que podemos buscar? I don't know, SQL Server. ¿Tiene algo? No. Pero luego uno puede entrar en alguno de los paquetes, fijarse quién es la persona que lo está manteniendo, cuándo fue la última vez que se fue deteado, ir a la página de GitHub, en algunos casos está disponible, y ver la historia del paquete. Y de esa manera uno puede tomar una decisión. Realmente todos los paquetes tienen algún tipo de documentación, varía la calidad, como en todo open source, cuán bueno o cuán mala la documentación es. NPM para, si ustedes no tienen experiencia con, hoy en día sería parecido a NuGet. Es compatible con Git, es súper fácil de usar, soporta versioning, entonces con lo cual uno puede manejar los paquetes instalados en cada uno de los proyectos que uno tiene y las dependencias a través de un archivo llamado package.json. Uno puede decir, por ejemplo, yo dependo de underscore, pero la versión no, 0.8.5, otras versiones no son compatibles, entonces no hay posibilidad de romper tu paquete. Puede instalar paquetes globalmente o por proyecto. Maneja las dependencias automáticamente. Cuando uno baja un paquete, va a bajar todas las dependencias de ese paquete. Y si hay conflictos, se los va a decir. Y también compila código nativo. En el caso, algunas de módulos tienen extensiones nativas. Notablemente las módulos de conectan con la base de datos. Y NPM se hace cargo de compilar y bajar y dejar todo en condiciones para que funcione. NPM todavía no está funcionando en Windows nativamente, pero la idea es que cuando 0.6
cierre, release, NPM va a estar funcionando en ese momento, sino antes. Los comandos más comunes por NPM are NPM install, NPM install underscore install y el nombre de un paquete. Vamos a ir a verlos a estos. NPM ls installer, que eso va a dictar, va a mostrar la lista de paquetes instalados en el sistema que tienen en ese momento. NPM list muestra la lista de todos los paquetes. Es un poco, la verdad que hasta el momento NPM list no es muy usable porque tantos paquetes que es casi imposible de leerlo. NPM uninstall y el nombre de un paquete en el caso que ustedes quieran desinstalar un paquete en particular. Install dash g y el nombre del paquete va a instalar ese paquete en forma global. Install y el nombre de una persona que es el autor del paquete va a mostrar todos los paquetes de esa persona. Y npm update va a updatear todos los paquetes instalados en el sistema, teniendo en consideración dependencias y conflictos y cosas por el estilo. Aquí podemos. Ok, si vamos bien, esto ok. Estoy en el lugar equivocado. So, por ejemplo, este es el paquete package.json que les estaba diciendo. Por ejemplo, en el demo yo tengo instalado estas dependencias. MongoDB para Mongo, Vault for testing, Shell son diferentes paquetes, underscore, una librería para conectar to MySQL. Entonces, y go npm install a este nivel, va a leer ese paquete JSON y va a correr. En este momento yo tengo ya todo instalado y no vemos ningún output. Si no tuviera instalado, podemos, ok, voy a jugar con fuego. Vamos a ver qué puedo declarar aquí. Puedo extraer aquí, vamos a extraer express. No, EGS. Bonito. Ok, EGS es un paquete que es un template. So, esto puede romper todos los demos, pero bueno. Listo, lo instaló. Versiones anteriores de NPM eran more chatty y mostraban todo el output y al final salían si estaban ok o no. En la nueva versión, la 1.0 y en adelante, solo indican si instaló, en el caso de que corran algún tipo de native compiler, a ese momento vas a tener más output. Pero si no, es o silencioso ya la lista del paquete que instalaron. La idea de package.json es extremadamente poderosa. Muchos de los lugares donde uno puede hacer deployments o de Node tienen soporte por package.json. La idea es que uno escribe su código e ignora Node modules, por ejemplo, de Git o tu repositorio, y hace un push del código y en estos lugares ya leen package.json, run en npm, install everything para ustedes y están andando. Ok, hablamos, mostramos todos los eventos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si uno llama una base de datos, hay un evento y en algún momento vas a tener un callback. Ok, ¿cómo creamos eventos? Porque nosotros queremos que nuestro código tampoco bloquee. Si nosotros creamos código que bloquea, la verdad que con Node no vamos a ningún lado. No, single threading es blocking, estás mejor usando cualquier otro tipo de lenguaje. Entonces la idea es mantener ese contrato y no bloquear.
Node tiene una librería interna llamada EvenEmitter, y es muy fácil de usar. Es básicamente lo que dice acá, require EvenEmitter, exponer los eventos, listo. Ok, obviamente quiero solo escuchar música. Ok, por ejemplo, acá tenemos un Twitter client, porque no puede haber un demo sin Twitter client. Solo acá estoy requiriendo un archivo, un módulo que creé, que tiene un método, que es un método de factoría, que me da un cliente, le paso la URL de donde quiero leer. Y después en el cliente llamo getPage, en realidad no es una página, pero bueno, no importa. Y después digo, si hay un evento success, usa este callback. Si el evento es failure, usa este otro callback. Si el evento es error, usa este otro callback. Correcto. Y acá los voy a sacar a la interface, a la consola. Veamos, lo importante es cómo creé core y cómo expongo esos eventos. Entonces, tengo el event emitter, que es un constructor, está exportando el constructor del paquete de eventos. Y en este caso también estoy usando para ejecutar un proceso externo. Estoy usando Extend from el paquete de child processes. Todas estas dos librerías son nativas de Node. Esta es la manera que uno interactúa con el sistema operativo. Este es el método factoría que mostré antes. Retorno a nuevo cliente. Acá está un nuevo cliente. Este es un helper método, es muy importante. En getPage agarro el comando, que va a ser el comando que voy a core, que voy a hacer en X, en la consola, sistema operativo, y luego llamo a X, paso el comando, y tiene un callback. O sea, X no va a bloquear, va a llamar el callback cuando tiene un error o hay un standard out o standard error. Entonces yo adentro, en el emitter que creé arriba, empiezo a emitir errores. Y esto es lo que yo le decía. Digo, emit error. ¿Y qué parámetros estoy pasando? By convention, por convención, casi todos los callbacks, si no todos, casi todos los callbacks en Node van a ver que tienen la signature de error primero y resultado después. Entonces es buena práctica mantener el mismo tipo de signature. Entonces en este caso mando el error y resultado null. En realidad no hay necesidad de pasar null, pero bueno. Emit, si tengo algo digo que fue successful, y si no digo que fue una falla, y nuevamente no paso ningún error porque no había error en ese momento en la respuesta, bla bla bla, y lo que hago es regreso emitter. Entonces, esto regresa emitter. So, on es un método de emitter que estoy regresando. Okay. Y eso es todo para exponer un evento. Y ahí están los tweets. Son los míos. Y en ese momento no estoy bloqueando en ningún momento. Si esto fuera una aplicación web, podría procesar pasar varias URLs una tras la otra. Y cuando empiezo a recibir data, la recibo. En ningún momento estoy bloqueando. No estoy esperando por core. Core no espera tampoco por conectarse al servidor. Nada está esperando en ningún momento. Este es otra manera de interactuar con eventos. Esto porque aquí, en este caso estoy usando una librería que es CSV, es una librería
bastante buena para interactuar con cómo separate files, text files, que puede ser coma, pueden ser otras cosas, pero esto es lo mismo. Creo ese archivo, creo sorry, ese objeto, llamo al método frontpath, le paso de dónde quiero tener el archivo, quiero leer un par de opciones, y después CSV está exponiendo hacia mí algunos eventos. Uno es onData. OnData en este caso es cada vez que lee una línea me va a mandar data, no va a hacer ningún tipo de buffering. Esto es also algo que es bastante común en Node y que cambia un poco la idea de cómo uno programa, ¿no? Inclusive algunas bases de datos, algunos drivers por base de datos, por ejemplo, van a devolver por cada récord, en lugar de devolver todos los récords que uno está seleccionando. Es up to us, como clientes, decidir qué vamos a hacer con esa data, si la vamos a procesar, si la vamos a hacer un buffer y la vamos a regresar después. Algunas cosas que tener en cuenta con Node. Con Node uno hace out of memory muy, muy rápido. Hay un límite en VA, que creo que son 2 megas, something like that, un límite bastante bajo. Entonces, si uno quiere estar buffereando data, va a morir. Eso lo aprendí, por ejemplo, levantando CSV files. Teníamos que levantarnos CSV bastante grande, cerrarlos en la base de datos, íbamos haciendo un buffering para después salvarlo todo en la base de datos, y no había forma. Si el archivo tenía 20 o 30 líneas, directamente íbamos out of memory. Entonces, lo bueno era cada vez que tenemos un dato, ir salvándolo y que el driver de la base de datos haga el buffer y haga el save al final. En ese caso en particular. Una cosa que quiero mostrar acá, y por qué mostraba esto, es esta idea de that equal this. Entonces, dice en esa bar. Cuando estoy llamando esta función que estoy pasando, que va a retornar el evento, quiero tener acceso a... Acá está. Quiero tener acceso al objeto importer. Pero estoy en otro contexto completamente diferente. Acá adentro estoy dentro del contexto del CSV. Y si llamo a esto this, vamos a ver qué es this. Ok. Lo llamo that, lo paso primero, this lo convierto en that. Como esto es un closure, tiene acceso a that, y después puedo llamar save en that. Que va a llamar esta función acá arriba, que vamos a ver qué es this, así tiene una idea. Vamos a correr 02 precedentes un poquito esto. Ok, vamos a ver si vemos. Sí, this en ese contexto es el CSV reader. Entonces, si llamáramos this.save en ese momento, estaríamos completamente fallando. Es importante también tener en cuenta eso, porque cuando uno está con todos estos nested callbacks y cosas como esa, uno puede perder track de dónde está. Y después tiene errores y no sabe muy bien qué pasa. Ok. Entonces esto lee todos los precedentes del CSV file y me los regresa. Presta atención lo que estamos teniendo un objeto, ¿ok? CSV me regresa un objeto. Esto también es bastante interesante en Node. Casi todo lo que vamos a trabajar son objetos y no... es muy raro necesitar mapping. Uno mapea, por ejemplo, si el CSV file tuviera columnas que son, bueno, en este caso, took_office. Probablemente nosotros no vamos a tener un objeto que realmente llamemos took_office con un espacio ahí, porque no es legal, pero como está entre quotes en este momento es legal. Casi es muy raro usar mapping. Uno trata de manejar las cosas de manera de que lees, tenés el objeto y lo pasás.
hace los programas mucho más dinámicos. Llegamos a base de datos. Similar como a cualquier otra tecnología. Obviamente necesitas un driver para conectarte a la base de datos y en algunos casos algún tipo de ORM. Ustedes van a decir, pero me acabas de decir que no hay mapping. Es correcto, pero no siempre la estructura de la base de datos corresponde con la estructura de tu programa. En esos casos, cuando usas ORM. Hay otras ventajas en el caso de ORMs, más con, por ejemplo, Mongoose es un ORM for MongoDB que incluye validation, incluye la idea de middleware, entonces uno puede hacer pre-processing of data y cosas así. En ese caso, los ORMs son interesantes. Trabaja muy bien con soluciones NoSQL, o se puede trabajar con SQLite, en base de datos relacionales como MySQL, vamos a ver ahora, pero trabaja muy bien con soluciones NoSQL, especialmente MongoDB o CouchDB, porque el lenguaje que uno usa para interactuar, inclusive con estas dos bases de datos, por ejemplo, es también JavaScript. Tal es así que si uno quiere hacer un WHERE para MongoDB o bien para Couch, escribe un objeto en JSON y lo pasa. Entonces uno nunca nunca deja el lenguaje, ¿no? No hay mismatch de lenguaje. Pero no vamos a mostrar MySQL. Estoy usando una librería de bajo nivel, MySQL Lib, MySQL Client. Es un wrapper que escribe un poco awful. Probablemente lo escribiría diferente, pero bueno, lo tengo y está andando. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a salvar esos precedentes que leíamos del CSV file en tu MySQL. Yo tengo la base de datos. Está limpia, debería estar limpia. Sí, está limpia, ya está creada ahí. Vamos a ver si funciona. Si no me pasa como con Mongo. Entonces tengo una función que se llama SaveToDB. Estoy usando el mismo importer que mostramos hace unos minutos para levantar para leer los precedentes de Estados Unidos del CSV file. Note que acá estoy usando el require, bueno, en este también, pero estoy usando el require path. So, esto va a ser relativo a donde estoy en este momento. Y levantamos ese archivo como un módulo. Creo el importer, igual que antes, y le estoy pasando esta función como un callback. No sé si notaron eso. Acá en el constructor tenía este saver, que si lo paso existe y si no, no. Y cuando estaba llamando a save, en save, si tengo un saver voy a llamar al salvador y si no voy a hacer un log. So, creé ese saver y está salvando la base, solo el nombre y la imagen del objeto en la base de datos. Presidente como dirigentes es un objeto que ya viene del CSV file como un objeto. Entonces puedo acceder a las propiedades como both president dot portrait. Ok, let's see if that's true. Presence. Ok. Dice que fue successful. Vamos a ver si es cierto. Tenemos dos precedentes ahí. De la misma manera, leyendo precedentes es simplemente llamar show precedents con los resultados. En este caso, este es algo que. En este caso estoy bloqueando. Esta función divinsert, en este caso en particular, está bloqueando, no está recibiendo ningún callback. Se va a esperar. Esta librería de MySQL tiene ese problema. Todos los calls son synchronous.
O sea, esta no es una librería que yo usaría en producción, por ejemplo. En la mayoría de los casos. Pero es fácil de usar para un dedo. Show presidents, estoy llamando presidentes y estoy mandando una función que también recibe un error, un resultado, y si tengo resultados voy a iterar sobre los presidentes y los voy a presentar. Y ahí estamos listos. Okay, keep moving. Hablamos de NPM, y dijimos, ok, es maravilloso, todos los paquetes, prácticamente todo lo que uno quiera está ahí. ¿Qué pasa si uno quiere publicar sus propios paquetes en NPM? Es extremadamente fácil. Un minuto, tengo una pregunta. No, oh sí. Así que voy a hacer de ejemplo un código fuente de Node.js al estilo de las aplicaciones de Node, ejemplo de Microsoft. Saludos y gracias. Hay aplicaciones de ejemplo en Node.js. Por ejemplo, depende de qué tipo de aplicaciones, pero por ejemplo, Express.js es un paquete para hacer aplicaciones web. Similar es un clon a similar a Sinatra o a NancyFX en .NET. Tiene varios ejemplos. Lo que no estoy seguro si hay es una aplicación como más parecida como era el Pet Store o algo así de .NET. No que yo conozca, pero puede ser que haya algo. La verdad que no sé, voy a fijar si hay algo y lo voy a mandar a la lista. Pero no conozco, pero sí hay un montón de aplicaciones, de demos menores con respecto a los diferentes paquetes. Por ejemplo, Express.js tiene extensa funcionalidad. Let me show you. Okay, so let's go to Express. Por ejemplo, Express no solo tiene buenas aplicaciones de ejemplo, sino tiene una documentación fantástica. Algunas aplicaciones aquí, pero esto no es lo que ustedes quieren el código, así que vamos a GitHub. Y en los ejemplos, son mini aplicaciones, pero cada una de ellas expone alguna de las características de Express. Por ejemplo, este es un blog donde tiene rutas, parte pública, modelos, views, okay. Ya, autorización. Cada uno de estos demos es sencillo en el sentido que están demostrando una característica particular de Express. Pero la combinación de todos ellos actually hacen por un buen demo en general de las habilidades de Express.js en particular y de Node en general. Hernán, hablando de ejemplos, no sé, buscando esta vez ejemplos no de código sino de aplicaciones en producción, ¿conoces ya de pronto de aplicaciones que corran con Node y bueno, sean, no sé, reconocidas o por lo menos trabajen con algo grande, no sé? Sí, Lambos, por ejemplo, acá en Express tienes algunas web aplicaciones. Twitter está usando Node en algunas partes de Twitter están usando Node. GitHub recientemente también anunció que están usando Node para login processing, si no me equivoco, y cosas así. Todas estas están aquí.
Después la tablet de HP por Node localmente. ¿Cuáles otras? A ver, esas son las que me acuerdo yo, pero se está usando mucho también el backend. ¿Cuál es este que procesa imágenes? Que se me escapa ahora de la cabeza. No voy a acordar el nombre. Hay una bastante conocida, que es aquí de Canadá, que lo que hacen es, tú publicas videos o imágenes y ellos la procesan en el backend. Contribuyen mucho en la comunidad de Node, por eso. Y después la otra forma que podemos hacer es podemos ir al Node.js Wikipage, que ellos tienen una lista de aplicaciones de gente que está usándolo. Si la encuentro. Si encuentro esa lista. Aquí está. Ok, so acá tiene una lista de algunas de las que están usando los diferentes niveles de importancia y cómo lo están usando. Notablemente el nuevo IDE, este es un IDE para Node, hosted en el browser, escrito en Node. Es fantástico y puedes, por ejemplo, programar a través de tu GitHub account, conectarte a tu GitHub account y editar online lo que estás haciendo. Pueden colaborar. Bueno, acá tienen una lista bastante completa de diferentes aplicaciones en Node. Loggly, si lo escucharon, es un sistema de login remoto para Node as well. Okay. Ok, pero dijimos todo esto al que venía, ya no me acuerdo, pero estamos hablando de crear tu propio paquete en NPM. Es bastante fácil. Creas tu proyecto, lo único que tienes que poner en el root del proyecto es un package.json file, y lo mínimo que necesitas para que sea un paquete es tener un nombre, una versión, es importante que sea con tres números. No importa qué números, pero tiene que tener los tres mayor, menor y revision, y el main file, el file que va a ser el principal file de ese paquete. Y para trabajar localmente, una vez que estás en el root, lo único que tienes que hacer es npm link y ese paquete va a estar linkeado a tu instalación de Node, aunque no lo hayas bajado de ningún lado. Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, esto es un paquete que estuve probando en el root. Tengo, este es un poquito más completo, el node, el package.json. Tiene un nombre, tiene una versión, el autor es importante, si quieren, tipo quiere contactarte para soporte o algo así. El archivo principal que va a ser importado cuando alguien hace un require el nombre del paquete. La página donde uno puede buscar información, la descripción, todo esto ayuda para que cuando alguien busque en npmgs.org tu paquete lo encuentre. Puedes agregarle keywords y después repositorio y dependencias. En este caso este paquete no tiene ninguna dependencia, pero estoy especificando que funciona con Node mayor a 0.2, por ejemplo.
Después, la estructura de un paquete no tiene nada en particular. Podría tener o no tener un lib. Es good practice to tener un, es buena práctica tener un archivo de lib y poner todo a partir de ahí. En algunos casos vas a ver que algunos paquetes tienen un index.js aquí. De esa manera pueden exportar todo el folder como un paquete. En este caso tengo también en algunos unit test y un readme. Pero eso es todo lo que necesitas, es solo el package o JSON para crear un paquete, un módulo. Ahora creaste tu paquete y lo quieres publicar en npm.js, también súper fácil. Creas una cuenta en npm. Para hacer eso uno corre npm add user, el username que quiere usar, la password y el email. Si está disponible es creado, si no tienes un error y bueno, lo cambias. Y una vez que hiciste eso, en el root del paquete, npm publish, va a leer toda la estructura, va a leer el package JSON, va a agarrar toda la estructura del paquete y lo va a publicar. Si hay un error, te lo va a decir. Bueno, Nelo, como mostré, tenés toda esa lista ahí en la wiki de GitHub, todos los sitios que están en este momento utilizando Node.js. Diferentes niveles de éxito. Ok, so tenemos hoy un poco de tiempo, así que voy a mostrar un poquito cómo testear toda esta idea de asynchronous callback, que es bastante diferente porque nosotros estamos haciendo un llamado y no sabemos cuándo vamos a devolver, o sea, cómo lo testeamos. Hay varias librerías de testeo, las más famosas son Espresso, no confundir con Express, es el mismo autor, pero es otra librería, esta es una librería de testeo. Otra es Jade, que es una librería de BDD, y la otra es Baus, que es la que voy a mostrar yo, que es la que a mí me gusta más y resulta más fácil de utilizar. Y el otro topic es debuggear. Testear en Node no es, testear en ningún programa es fácil. Testear en Node es particularmente challenging con esta idea de que de los calls asynchronous y todo el nesting. Por suerte, como usamos JavaScript, hay un par de cosas que son bastante más fáciles, y una de ellas es mocking. Ese es un topic quizás para una charla completa, las diferentes formas en que uno puede hacer mocking en JavaScript. Pero en particular lo que les quiero mostrar es cómo usar Baus. Very simple, un ejemplo muy simple. Pero cómo evitar esto, ¿no? Cómo evitar que primero uno tiene que esperar por los resultados. Si tiene, por ejemplo, si está haciendo algún tipo de integración de testeo donde tiene que acceder a la base de datos o acceder a algo que está bloqueando, va a ser bastante difícil. Y la otra es la idea de que no sabes muy bien qué va a pasar y cuándo. Un ejemplo de Baus sería aquí. Ok, so acá decidí que iba a testear la librería de SACOR. Es un testeo de integración, so no voy a mockear nada, no voy a hacer un mocking de nada, y en este caso sería, podríamos hacer un mock de X. No mucho más que eso, porque estás interactuando con el sistema operativo. Pero decir, no, voy a hacer un testeo, quiero ver si realmente funciona esta integración. Entonces importo dos librerías, Baus es la librería de unit testing, de BDD unit testing, y por facilidad de uso, algo que me gusta a mí es should, similar to shoulda, o in.NET, sharptestx, que nos permite escribir cosas como el resultado debería incluir la string node aquí abajo, ¿no? En este caso en inglés. Y, o que no debería haber un error. Y lo podemos escribir así. Simplemente eso es una cuestión de gusto. Node trae assert que es incluido en node, o sea, no hay ninguna necesidad de usar should, pero ya a mí me gusta escribirlos así. Ok, Baus,
como buen framework de testing, del BD te ayuda a poner un describir qué es lo que vas a testear, y luego tiene esta idea de agregar batches. Okay. Es importante dos cosas. A veces uno en testeo necesita, por ejemplo, necesita setear una base de datos y ponerla en determinadas condiciones, y después ir y testear contra esa base de datos y después destruir la base de datos para el que viene después, ¿no? Puede ser base de datos, puede ser cualquier cosa, puede ser el sistema, puede querer poner el sistema en una particular condición. Entonces, esta idea de batches, los batches son ejecutados secuencialmente en BAUS. So, el primer batch que declares va a ser ejecutado primero y el segundo no se va a ejecutar hasta que vos termines el primer batch. Pero dentro de los batches puedes tener muchos contextos. Cada uno de estos, el batch tiene un objeto y el primer la primera propiedad del objeto es lo que se llama un contexto, que tiene otro objeto, que tiene un tópico. Ahora, los contextos están al mismo nivel. Yo podría escribir acá otro contexto, por ejemplo. Estos contextos se van a ejecutar en paralelo. Entonces, no podemos tener dependencia con respecto a los contextos. Es importante, sobre todo, nuevamente, un ambiente asincrónico, todo ese tipo de cosas es importante tener en cuenta. Pero bueno, tenemos un batch, le decimos, vamos a leer los tweets. Este topic hace las veces casi como de un setup, donde agarramos al car y lo va a pasar como parámetro del próximo subcontexto. So, este topic va a aceptar ese car que está creando aquí en require. Finalmente acá creo el cliente y en el cliente llamo a agarrar la página y me fijo que haya un éxito, y si hay un éxito, esto this.callback es algo que viene, que tiene bow incluido, o sea, no tengo que pasar un callback, solo declaro this.callback y lo que va a hacer va a llamar esta función aquí. Okay. Primero vamos a hacer la fallar. Vamos a hacer un hit en la página de Node.js y vamos a chequear primero que recibimos la página, así que no tenemos ningún error, y posteriormente que en el resultado tenemos C sharp, que sabemos que no va a pasar, pero vamos a ver si es cierto. Sí, es roto, perfecto. En el mensaje, bueno, esto trayendo la página es un poco mucho, pero nos dice que, ups, que esperaba que en esta string, que es todo el contenido de la página, incluya C sharp, y no es el caso. Vamos a arreglarlo. Hopefully have the word no in there. Y sí, pasó. Perdón. La manera de testearlo correctamente sería usando la key BAUS y SPECT. Si lo corremos como Node, con Node, solo tenemos un dot por cada successful, cada test que fue exitoso. Cuando lo corremos así, tenemos toda la descripción que nosotros pusimos en el testeo. Y podríamos exportarlo, por ejemplo, esto a un archivo, y bueno, sabemos los beneficios de BD y bla, 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 bla. Eso es testeo. Esta es la librería que yo extenderé, dice todo nuestro equipo. Estamos usando simplemente BAUS. Al principio usábamos BAUS y Expresso, pero ahora usamos BAUS para integración, para unit testing, para todo. Nos resulta fácil mantener un esquema mental de trabajo y es muy descriptivo. Estos son los módulos que instaló NPM cuando lo corrimos, para que vean dónde está. Porque puedes usar el CSV module
como mostrábamos antes, tiene este package JSON que declara todas las dependencias o repositorios, si es que hay algo, ¿no? Alguno que tenga una dependencia. Maybe she has something. No, son todos muy sencillos. Bueno, en nuestro salto de know-how de las dependencias ahí. Ok. Eso es testeo. Algo que es particularmente painful, que a muchos desarrolladores viniendo a Node les cuesta, es la historia de debugging. Y no solo la gente que es nueva a JavaScript, sino a cualquiera que haya trabajado en un environment más maduro en ese sentido, como por ejemplo usando Visual Studio. O sea, uno puede decir lo que quiera de lo que tarda en cargar y cuando es lento, bla bla bla, pero usando ReSharper y debugging tools en Visual Studio es fantástico. Node, la verdad que deja bastante que desear. Recientemente hay un Interactive Debugger en el repo que ayuda un poco, pero lo mejor que tenemos en este momento en el mundo de Node es el Node Inspector. Node Inspector es una extensión para Chrome. So, si uno quiere instalar Node Inspector, tiene que instalar Chrome primero. No Chromium, y si estás en Linux, entonces no trabaja muy bien. So, Chrome, luego VA Profiler para tener profiling data and in Node Inspector. Vamos a ver si debugueamos una pequeña aplicación y dale con VLC. Tengo abierto esto, está abierto, ese es el puerto donde va a estar esperando. Okay. Vamos a abrir otra ventana. Y tengo que ver mi machete aquí. Lo primero que hacemos es iniciamos Node Inspector en una consola, y una vez que tenemos Node Inspector corriendo, va a estar esperando por nosotros en el localhost 8080 debug con el port 5858. Se puede cambiar el port 8080, por ejemplo, la aplicación en la que estoy trabajando en este momento, 8080 es el port que usamos nosotros en nuestra aplicación. Entonces tenemos que pasar Node Inspector, dejar ciertos parámetros como web port here, y podemos cambiar el port de la aplicación. Creo que lo más fácil para mí sería Hello No. No. Tenemos que empezar la aplicación con el debug flag. So, está escuchando en el 127.0.1. Vamos a ir a Chromium. Esto. Ok, acá tenemos, esta es la aplicación que estamos corriendo en este momento. Es bastante poderoso por lo elemental que es lo complicado que es la instrumentación, y no siendo un ID. Tenemos nuestro archivo, es el que estamos corriendo nosotros, Hello Node. Todos estos otros archivos son archivos internos o Node. También podemos verlos, o tenemos acceso al runtime o framework, como quiera llamarlo. Vamos a poner un break there. No tengo abierto más nada. Ok. 127. Locos. So, ahora estoy corriendo. Como ven, no tengo ninguna respuesta porque está parado en el breakpoint, y aquí tenemos el call stack, que es lo que se ejecuta hasta ahora. Tenemos los objetos que están en este contexto, tenemos request object, podemos mirar qué es lo que está pasando, tenemos un get, bueno, URL, en este caso sería.
Podemos inspeccionar todo, podemos poner watch here, podemos poner, no, ¿qué puedo poner acá? No hay mucho para poner. Request. Y, sorry, y podemos keep going. Enviar todo. Y ahí tenemos hola .NET. Y eso es prácticamente todo lo que tenía preparado para la charla de hoy. Hay mucho más para Node. Muchas de las cosas que vimos hoy quizás se puedan ver en mayor profundidad en charlas de quizás media hora o algo así. No sé, si alguien tiene alguna pregunta, Jorge. Sí, Hernán, hay unas preguntas por acá. A ver. Sí, ahí las veo. Okay. Oscar, Hernán, ¿qué experiencia nos pudieras comentar de la costumbre de trabajar con lenguajes stone-type como C# Java, lenguaje más dinámico como JavaScript? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, estoy trabajando en este momento con uno de mis compañeros de trabajo, viene de C#, pero tiene también cierta experiencia con algunos lenguajes dinámicos como Python. Una de las cosas que tiene JavaScript, especialmente Node, y esta idea de que estás siempre dentro de JavaScript, por ejemplo, vas a la base de datos, venís y tenés objeto JavaScript. No sé si mostré eso, pero vas al CSV, lees un array del CSV y lo que tenés es un objeto en JavaScript. Hay una tendencia a muchas veces no necesitar declarar el objeto en ningún lado. En Python, o Ruby, o en la mayoría de los lenguajes, uno declara una clase, pone la clase, le pone propiedades, métodos, etc. En algunos lenguajes usas mixings y otras cosas para agrandarlo. En C#, por supuesto, tienes que declarar la clase en Java, en Java. En el caso de JavaScript, uno puede declarar la clase on the fly. O sea, uno puede escribir una clase en el momento, un objeto, y pasarlo así como si nada, similar a los objetos dinámicos que uno tiene en C# 4 o ahora, o los Anonymous Objects, que uno puede declarar en el momento y pasarlo. Esto es algo que se usa bastante en JavaScript y es un shock, porque si uno tiene un DTO, por ejemplo, que va a agarrar los bases de datos, en C# uno declararía el DTO, viene de la base de datos, lo llena de data, se lo pasa a la view. En JavaScript, ¿para qué vas a declarar el DTO? ¿Para qué lo vas a mantener? Lo levantás de la base de datos y se lo pasas a la view. Y nunca está declarado en ningún lado. Entonces puede estar, bueno, ¿dónde está ese objeto declarado? ¿Dónde está ese objeto declarado? No, no está. Es lo que viene en la base de datos. Una estructura de datos que pasamos. Eso es una de las cosas bastante interesantes. La flexibilidad del lenguaje, remover métodos y cosas así, es also un shock. Pero creo que lo más difícil para cualquier lenguaje del que vengas, no ya no solo estáticos o stone typing, es esta idea de asynchronous callbacks y que nun, y todo está todo todo este nesting de código que puede ser bastante nasty si uno no bastante feo si uno no presta atención y trata de modular su aplicación lo más posible. Espero que yo haya contestado a tu pregunta, Oscar. Hernán, Sí. José, acá una pregunta. Dale. Hace un tiempo leí un artículo que decía, hablando sobre el tema este asíncrono, que cuando uno trabaja en las aplicaciones web convencionales, digamos, en el paradigma tradicional, digamos, el cuello de botella está en el web server o en la web application. Y haciendo este tipo de cosas como Node o Manos de Mono, ahora que ha salido,
es como que uno manda consultas o comandos a la base de datos de forma síncrona y es como que está moviendo el cuello de botella hacia la base de datos en vez de en el web server. Y a veces los servidores de base de datos no están tan preparados como para manejar esa concurrencia, digamos, hablando de aplicaciones Sí. súper súper grandes. Sí. Yo la verdad no tengo experiencia en ese sentido. No he visto problemas. Bueno, en general, pongámoslo así. O sea, uno puede escalar los servidores de web con Node y con comandos móviles cualquier o Tornado, uno de esos, puede sacarle mucho más jugo a un servidor web. En mi experiencia, aplicaciones grandes en las que yo he trabajado, donde sí, que quizás teníamos que ponerle 10 o 20, o en una aplicación tuvimos 50 más o menos servidores web para servir los clientes desde en hora pico. Pero cuando vas a ese nivel, el cuello de botella termina siendo la base de datos de cualquier manera. Entonces uno empieza a recurrir con caching o empieza a buscar alternativas como key-value pairs, usando diferente tipo de bases de datos. Lo que Node te da la posibilidad de sacarle más jugo, todos estos sistemas asincronos te dan la posibilidad de sacarle más jugo al servidor. Pero los cuellos de botella están casi siempre en el mismo lugar. Ahora, con respecto a el nivel, manejar las conexiones a la base de datos y todo eso, seguimos en el mismo, estamos en el mismo, igual que antes, ¿no? O sea, tenés que asegurarte de no extinguir los recursos de la base de datos, si no se va a convertir en un cuello de botella. Caching es súper importante. En ese momento para mí sigue siendo muy similar. Lo único que uno tiene mayor puede sacarle más jugo a un servidor web. Pero la base de datos sigue siendo el problema. O sea, sí, eso en eso estamos casi de acuerdo. ¿Para qué tipo de aplicación, Nelo Pausele dice, ¿para qué tipo de aplicación piensa que Node.js es ideal? Bueno, es tan joven, pero cualquier cosa que no sea CPU intensive. Cuando tenés algo que, o sea, no vas a hacer en Node, no vas a hacer, por ejemplo, esta aplicación que estamos hablando que hace en proceso de videos. Los videos los vas a procesar con algún otro tipo de aplicación y no va a estar en el medio pasando data de un lado al otro, esperando en algún momento tú recibir un evento por esa aplicación. No vas a escribir en JavaScript, en Node, algo que sea CPU intensive. Porque ahí vas a estar bloqueando y no es single thread. So, obviously, no te gustaría idea. So, cualquier cosa que necesites mucha velocidad, hacer streaming, por ejemplo, log parsing, procesar data en real time, donde uno puede agarrar pequeñas porciones de data y procesarla y mandarla al cliente, o el cliente puede ser una web application, puede ser alguna otra aplicación intermediaria. Para todo ese tipo de cosas, no es muy bueno. Solo estamos haciendo una aplicación en este momento, que es cloud hosted, y necesita mucha escalabilidad. En nuestro caso, la idea de ir con Node era por la velocidad que podemos tener con Node en la mayoría de los casos. Vamos a C++ en muy pocas ocasiones y manejamos que todo lo que es cliente y conexión con los clientes con Node Express. Y en el backend estamos usando ambas MySQL en este momento. We're going to switch to Postgres probably. Y MongoDB y Memcache para caching. Estamos viendo qué tipo de aplicación de Message Queue we're going to use. Probablemente RabbitMQ o una aplicación nativa en Node. Todavía no estamos evaluando eso. Pero varía. Si vas a hacer un CMS normal, no sé si lo harías solo con Node.
se va a hacer una aplicación que no necesita gran cantidad de scaling, tenés otros lenguajes mucho más maduros para eso. Y no es la única opción, nuevamente. Este tipo de programación no es nueva, hay otras opciones. Así, me parece que Node es una de las más accesibles, fáciles en este momento. Y no se olviden que acabo de ver Node.cs. Hace poco alguien publicó, así que creo que Allende publicó un demo de cómo Node funcionaría, pero después vi en GitHub Node.cs. Están usando todas las async library y cosas así para hacer asynchronous non-blocking en C#. Así que, no sé, habría que... Y están usando el Ripple de manos de mono o algo así. ¿Tienen otro para subir archivos pesados al cliente? Sí. Sí, hacer otra pregunta. Sí. O sea, ¿cómo ves vos JavaScript, digamos, para este tipo de aplicación? Porque también surgió una discusión, creo que fue en nuestra reunión del Alnet Argentina, acerca de si está usando, digamos, JavaScript en Node como si fuera un lenguaje funcional, pero hay ciertas cosas que los lenguajes funcionales más avanzados soportan mejor, como el tema este que decías de mucho anidamiento de callbacks, sí. o ese tipo de cosas que quizás hasta en C# 5 estén mejores manejados con lo del CTP que ya mostraron sobre la async, sí. Pero por ejemplo en F# se puede programar así código funcional y no asíncrono y sin callbacks. Entonces la pregunta sería es, ¿cuál sería tu evaluación de JavaScript en este entorno? Bueno, yo a mí personalmente me gusta mucho JavaScript, pero sí, tenés otras opciones nuevamente. Creo que a este momento yo diría que es una cuestión de gusto. F# o Scala son otras opciones que puedes utilizar similares. Sí, JavaScript. Si en JavaScript estás, por ejemplo, viendo algo que te está poniendo bastante complicado, hay opciones como Node Fibers, donde uno puede escribir código. Let's see if I can find. Let me see. Node Fibers, puedes escribir código que parece sincrono, pero no lo es. Si usas la idea de Fibers y Promises atrás para simplificar un poco todo ese nastiness of nesting. Sí, se me permite el chiste. Node Fibers, así lo encuentro. Sí, estoy viendo hace poco. Entonces uno puede hacer cosas, puede escribir cosas como como esto. Algo más interesante. Futures. Donde uno puede escribir cosas así, donde pone un Fiber y pone todas las diferentes funciones que va a ir llamando en diferentes órdenes. Los puede correr todas juntas, las puede correr asincrónicos. Bastante interesante los ejemplos de Fiber. Yo prefiero quedarme nativo, no muchas de estas librerías son todavía muy verdes o inmaduras, no sé cuán bien están funcionando, algunos reportes de problemas de memoria y cosas así, pero obviamente hay varias, no sé si diría cientos, pero por lo menos varias decenas de diferentes librerías para tratar de mejorar o de simplificar toda esta idea de callbacks y async. Nuevamente, en la mayoría de las porciones del código, si uno lo del código que nosotros estamos trabajando en este momento, si prestamos atención y hacemos constant refactoring, no hemos visto en nesting a más de 3 o 4 niveles, pero generalmente con funciones, con name functions tal, y cosas así, no se hace tan difícil de seguir. Pero sí, en algunos casos puede llegar a ser un problema y quizás
quizás no es el lenguaje para vos. Quisiera hacer una nota también, que no necesariamente tienes que usar JavaScript directamente en Node, también puedes usar CoffeeScript, que es un lenguaje más simple, que es muy similar a Ruby en la sintaxis, aunque tiene algunas cosas diferentes, un poquito basado en Ruby, digamos. Y hace, elimina todo paréntesis y curly braces en todo ese tipo de cosas que agregan ruido en JavaScript y lo hace más fácil de leer. Entonces, esa es otra alternativa. Desde que funcionaría Node para subir archivos pesados de cliente al servidor. Bueno, en este momento esta empresa, que no me puedo acordar el nombre, Transload IT es la compañía que hacen el procesamiento de imágenes y video, están usando todo Node. Así que no estoy en particular particularmente en condiciones de explicar exactamente cómo lo están usando, porque no he visto el código, pero sí lo están usando, están levantando archivos bien pesados y funciona bien para ellos. El tema es que no estás procesando el archivo, lo estás subiendo, entonces recibís un poquito de data. Cuando recibís la data, disparás un evento, lo empezás a salvar, recibís otra data, otro pedacito de data, otro evento, lo empezás a salvar. Entonces nunca estás bloqueando por ejemplo, para tener todo el archivo y salvarlo en el disco rígido. So. Había una pregunta de Fabio que me preguntaba si había alguna comparación, en qué basaba la idea de que Node.js es bastante rápido. No la tengo aquí a mano. Hay un par de comparaciones de Node.js con otras lenguajes. Depende con qué lenguaje es más rápido, en otros casos es más lento. En el caso de Clojure, Clojure beat Node.js, habían hecho la misma comparación, no me acuerdo exactamente qué era, pero Clojure iba mucho mejor que Node.js. Y recientemente alguien mostró Node.js comparándolo con Tornado, y depende del test, en algunos casos Node.js era más rápido, en otros casos Tornado es Python. Era más rápido. Supongo que depende en el tipo de aplicación y tendrías que mirarlo en particular. En JavaScript tengo una función no asincrónica. Node.js hace algo, o tendría que yo usar las librerías de Node.js para volver a asincrónica. No, vos podés tranquilamente usar una función no asincrónica en Node.js. Node.js no va a modificar la función para hacerla asincrónica. Vos la podés modificar si quieres. No es necesario que todas las funciones sean asincrónicas, ¿ok? Solo las funciones que van a bloquear. Si vas a, por ejemplo, concatenar un par de strings y devolver, no necesariamente tenés que pasar un callback en todos lados. Eso es importante también tener en cuenta. O sea, no te compliques la vida ya porque sí, porque estás usando Node. Pero si tienes algo que... Generalmente serían las funciones de I/O, digamos. Claro, todo lo que vas a I/O, sí. Que vas afuera o que por alguna razón pensás que va a tener algún tipo de consideraciones de blocking, pero a veces algunas de las funciones que estás escribiendo, como las vas a pasar a una función que es asincrónica, tenés que convertir a una función que por lo menos no asincrónica, pero por lo menos recibe o acepta o pasa un callback. A veces tienes que cambiar la ya solo por la manera en que la vas a usar con otras librerías, ¿no? Creo que esas son todas las preguntas por ahora. Hernán, sí. Finalmente, bueno, también como tal vez ya algo se ha comentado, ¿no? En pequeñas partes a lo largo de tu presentación, pero en resumen, ¿cómo sería la forma de arrancar, de comenzar, de alguien que quiere tal vez, bien sea en un pet project o en un proyecto en su empresa real, comenzar a trabajar con esto? Entonces, como para hacer un pequeño resumen, ¿cuál sería entonces la ruta para comenzar a ganar expertise en Node? Lo primero es bajarte Node,
Depende de cómo quieras, qué es lo que quieras hacer. Hoy en día podrías, si querés estar en Windows y no es algo que necesites toda la funcionalidad de Node y solo querés empezar a probar algunas cosas de Node, podés bajarte el ejecutable de 0.5.3 que funciona directamente en Windows. No tenés NPM, o sea, si quieres alguno de los paquetes vas a tener que ir y bajar tu paquete manualmente de GitHub, instalarlo y usarlo un poco. No es muy fan, no es mucha gracia hacerlo así, pero bueno, esa es una de las opciones. La otra opción que yo recomiendo, bájate VirtualBox, que es gratuita, instálate tu versión favorita de Linux, que es gratuita, Ubuntu o cualquiera, la que más bronca te dé. Si no tienes mucha experiencia con Linux, Ubuntu es muy fácil de usar. Instálate eso, ve a node.js.org, esta página que estamos viendo ahora, y aquí abajo, introducción, download, y aquí abajo puedes irte a la versión de instalar, puedes bajarte el source o directamente ir a la documentación. En la documentación te explica nuestra documentación. Aquí, sorry, wiki instalación. Se explica exactamente cómo instalar absolutamente todo. Si tienes Linux, por ejemplo en Ubuntu, Python está instalado, la mayoría de los Linux está instalado. Tienes que instalar esta librería, libssldev, y luego seguir estas instrucciones. Hacelo con tiempo, depende. Si estás en una virtual machine, la compilación toma por lo menos 45 minutos, si no más, a veces menos. Depende de la machine, pero no es algo rápido. Y una vez que lo tienes, empieza a jugar en el repo. Abrí una terminal y Node y empezá a jugar ahí. Es JavaScript. Empezá, por ejemplo, a ver los paquetes instalados con Node, like FS, the file system. Oops, require. Aprender a tipear. Y empezás a usarlo. La documentación es bastante buena y se mantiene bastante al día en la wiki de Node. Aquí está la documentación. 0.4.10 es la última release estable al momento. 0.5.3 es la no estable, pero tiene soporte para Windows. Y cuando dice no estable, es algo que probablemente no vayas a deployar en producción. Por ejemplo, en la no estable hay hace poco creo que es Socket, no me acuerdo qué es, está bastante más lento que en 0.4.10, hubo una regresión. Las versiones paralelas son estables, las versiones impares son inestables, como en muchos proyectos open source. Y eso es lo que yo recomendaría. Si vas a hacer web programming, uno de los, si no el framework, uno de los frameworks que mostré antes es Express.js. Es súper fácil de usar, es muy bare bones. So, la idea es, vas a declarar, por ejemplo, una ruta, creas un servidor, declaras una ruta que acepta GET y después mandas una respuesta. Tiene soporte para templates, dimensions y cosas un poco más complejas, pero es bastante fácil de utilizar o escribir, por ejemplo, una API simple. Podrías usar algo así. Otra forma de, si por ejemplo, si ustedes tienen en su trabajo servidores Linux already y los están manejando, probablemente usan scripts o de Bash script o Python scripts. Y si vos estás a cargo de manejarlo, puedes escribir tus scripts en Node as well. Esa es una manera también de agarrar un poco de cancha con Node. Node tiene su propio build system called Shake, similar to Rake and Make and all those. Bueno, more like Rake, que también puedes utilizar y puedes automatizar cosas a través de eso. Esas son algunas de las opciones para empezar con Node. Lo primero es instalarlo, ¿no? Cualquier ruta o la de Linux, o la Windows nativa. Lo que yo no haría, sinceramente, a este punto,
de la historia de Node es ir e instalar Cygwin y tratar de instalarlo en Cygwin adentro de Windows. Eso, teniendo los ejecutables, están haciendo release de ejecutables para Windows casi cada 2 o 3 semanas hay uno nuevo con un poco más, un poco más, un poco más. Yo trataría de ir esa ruta, no iría a la Cygwin route, porque te vas a quedar completamente annoying por lo lento y que es bastante más lento y lo difícil que es esa parte. Bien, muchas gracias Hernán entonces por tu excelente presentación. De verdad que es un tema que de hace tiempos que se estaba pidiendo a gritos en la comunidad y bueno, como sabemos JavaScript pues cada vez como que parece tomar más relevancia y aparece en cada rincón de nuestra profesión, ¿no? Y ¿alguien iba a comentar algo más? Me pareció escuchar otra voz por ahí, ¿no? No, bueno. Y pues seguramente pues este será un importante recurso, va a aparecer ahí colgado entonces el video en nuestra wiki, en el portal de la comunidad. Como ya dijo Hernán, pues si tienen alguna inquietud pueden utilizar algún hilo de discusión en la lista de correo de Aldo.net Hispano, él mismo va a publicar alguna información seguramente complementaria al respecto de esta van. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias Hernán, y seguramente pues te tendremos en una posterior van, tal vez con otro tema o este mismo con alguna actualización. Cuando gusten, un placer. Bien, entonces también queremos agradecer por supuesto a los asistentes y a nuestros patrocinadores que también pues nos obsequian, o más bien les obsequian algunos beneficios a nuestros asistentes. En caso de Apres y O'Reilly, tendremos hoy algunos ebooks para sortear y también una suscripción a Pluralsight por un mes. Y bueno, siempre tenemos también el respaldo de JetBrains. Les dejamos aquí también algunos links de la comunidad a través de los cuales se pueden mantener en contacto con nosotros, saber las notificaciones de algunas van como esta de hoy, sugerir por supuesto, darnos feedback y bueno, tantas cosas que se pueden hacer a través de estas redes sociales y medios de contacto. Entonces